¿Qué más han hecho? No se acostumbraron a dejarles tarea, yo creo. En efecto. Vale, pues segundo, yo ya estoy. ¿Qué? No sé por qué quisieran hacer cursos híbridos algunos. ¿Quiénes? Están, bueno, está un profe que... Ah, pues es que... ¿Me toca yo? Que nos da un día en línea, otro día en presencial. No, yo quería hacer eso. ¿Pero por qué? Pero hicieron ayudantía con Diego. O sea, por ejemplo, yo por eso les pregunté, o sea, como que yo pensé que no a todo el mundo le iba a convenir, pero pues ya viendo la encuesta, sí. Entonces dije, ah, pues puede ser. Justo habíamos pensado como 2 días, ah, pues como estábamos, ¿no? Como 2 días de vernos y el día del video, pues que sea el video. Pero prefirieron, bueno, como creo que no habíamos contemplado tanto las ayudantías, al menos en los cursos anteriores. Entonces sí creemos que es mejor la ayudantía. Sí, es más rápido, nene. Bueno, vale, esto es lo, digamos, como de forma operativa, lo que más vamos a utilizar en el curso, lo que vamos a utilizar el resto de sus vidas, tal vez. Gracias, Diego. Y esta es la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Entonces ya vimos cómo deducirla con el principio de D'Alembert, que es un principio diferencial, y también ya lo último que vimos fue cómo deducirla con un principio integral, que es el principio de Hamilton.
vimos que eran equivalentes. El principio de Hamilton nos daba más herramientas en el sentido de que también podía meter cuando no tenía L construcciones holonómicas. Entonces, pensando que aquí tengo un set de coordenadas de 3n menos L grados de libertad, 3n menos L coordenadas, que son estas Qs, ¿no? Entonces, el principio de Lambert me permite tener, perdón, de Hamilton, me permite tener un poquito más de libertad en este sentido. Y si yo tenía, por ejemplo, un sistema con fuerzas conservativas, podría definirme lagrangiano, que era la energía cinética, menos un potencial. Este potencial tenía que cumplir esta ecuación de aquí, ¿vale? Es decir, no todas las fuerzas las puedo meter de esta forma, pero si es una fuerza que depende de la posición, de las velocidades y del tiempo que cumpla esta ecuación, lo puedo meter aquí, ¿no? Y ese va a ser lagrangiano en el sistema. En particular, vimos el ejemplo de la fuerza de Lorentz, y en la tarea vieron otros dos ejemplos, ¿no? Era uno de un sistema que está rotando, y me parece otro de una fuerza tipo 1 entre R al cuadrado, que podemos escribir de esta forma, ¿no? Y si todas mis fuerzas eran de esta forma, entonces yo lo que iba a tener era mi ecuación de Euler-Lagrange iba a estar igualada a 0, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo nos queda claro esto? Vale, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver hoy es justamente cantidades conservadas. Cuando vimos en general el formalismo de de cálculo de variaciones, nosotros teníamos una, o sea, queríamos encontrar una, o minimizar una f que fuese función de y de x, y prima de x y de x, ¿no? Entonces queríamos minimizar este tipo de funciones. Y lo que habíamos encontrado es que si tenía un funcional y de y que fuese una integral, justamente esta función de y de x, vimos que si f de esta f de y, y prima de x era tal que no dependía de x explícitamente, teníamos una cantidad constante, ¿no? Que era justamente f menos y prima por la parcial de f respecto de x, me parece. Esto era una constante, ¿no? Déjenme ver si era de esta forma. Sí, de acuerdo, ¿no? De ese termito. Variaciones. Déjenme ver mi acordeón. Fy de f de y prima, perdón. No es cierto. Sí. Era así, ¿no? Esto, evidentemente, si lo pasamos o lo traducimos a nuestro sistema físico, aquí vamos a tener Q punto y Q punto, ¿no? Y esa va a ser una cadena constante. Pero, esto significa que si esta función L, por ejemplo, no dependiera del tiempo. Entonces, esto lo vamos a dejar ahorita en stand-by, pero va a ser, digamos, como nuestro resultado más importante de esta sección de cantidades conservables, ¿vale? Este es en general, digamos, como un formalismo abstracto en matemáticas, ¿no? Cuando nosotros lo traduzcamos a nuestro sistema físico, en lugar de tener F, va a tener una L, lagrangiana. En lugar de tener X, va a tener el tiempo. En lugar de tener las Y, va a tener las Q y. En lugar de tener Y', va a tener las Q y punto. ¿Vale? Entonces, esto o sea, al final lo que queremos hacer es entender este sistema. ¿Vale? Eso va a ser nuestra meta final, pues, traducido a nuestro sistema físico. No depende explícitamente de x. La parcial. Es decir, la f puede ser y prima más y cuadrada más y a la 57, pero no depende explícitamente de x. Sí, pero f no, explícitamente. Que no hay aquí en su formulación, no está x. ¿No? Que es lo que habíamos visto de las parciales, por ejemplo, ¿no? Que la derivada total de f respecto de x sería la parcial de f respecto de y, la parcial de y respecto de la total de y
respecto de x más la parcial de f respecto de y' de la derivada total de y' respecto de x más la parcial de f respecto de x por la derivada total de x respecto de x, que esto vale 1. Pero como f no depende de x, esto vale 0. Y sí tengo una derivada total respecto de x. Ajá. Esta es la derivada total. Entonces sí hay una dependencia en x, pero lo que estoy pidiendo es que no hay una dependencia explícita en x. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Todos de acuerdo? Vale. Entonces, ahora sí. Nuestra meta va a ser que cuando mi Lagrange no dependa explícitamente del tiempo, voy a tener una cantidad constante. Pero antes de llegar a eso, vamos a analizar un poquito más sobre cosas que se conservan cuando utilizamos este formalismo. ¿Vale? Entonces, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, nada más quiero que tengan en mente que eso es a lo que queremos llegar, ¿no? O sea, queremos interpretar este resultado con física y para eso vamos a hacer pasitos antes. ¿Va? No sé si ya queda claro esto de la derivada total, la derivada explícita, dependencia, perdón, la derivada total, la parcial y la dependencia explícita en una función, de una variable en una función. ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro? Vale. Entonces, no voy a borrar esto acá. Y ahora sí, entonces, se dan cuenta que yo ya estoy suponiendo que tengo un sistema conservativo, ¿no? Entonces, al menos sabemos que la energía se va a conservar en algún punto, ¿vale? Eso es porque justamente nuestro lagrangiano va a tener fuerzas asociadas a potenciales. Sin embargo, si tenemos todas las fuerzas de ese tipo, nuestra ecuación de Lagrange se ve de esta forma, ¿vale? Ahora vamos a ver otro caso. Voy a desarrollar ese operador. Entonces, lo que voy a tener que es la derivada total respecto al tiempo de lo parcial de L respecto de QI punto menos la parcial de L respecto de QI, ¿no? Entonces, en general, en realidad aquí voy a tener unas fuerzas, ¿no? Suponiendo que no todas mis fuerzas las puedo escribir de esta forma. Y voy a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si mi L, mi lagrangiano, es una función que depende de x1, de q1, de q2, de q3n menos L, ¿no? Lo mismo va a depender de las velocidades y del tiempo. Ahora imaginemos que dentro de mi conjunto de 3n menos L coordenadas, voy aquí a la qi menos 1, y después qi más 1, después bla, 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 q3n menos L, depende de todas las velocidades y del tiempo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que mi lagrangiano no depende de QI explícitamente. ¿Sí? O sea, en general depende de todas las QIs, de todas las QCs y de todas las QIs puntos y del tiempo, ¿no? En lagrangiano, en general. Esa dependencia con las QI puntos está en la T y con las QIs está en la U. Pero, por alguna razón, ahorita vamos a ver un ejemplo, no depende de la QI, o sea, depende de todas las Qs menos de QI, de una de ellas no depende. Eso significa que esto, que la parcial respecto de QI de mi lagrangiano es igual a cero. Para uno nada más, ¿no? Para la yésima coordenada, ¿sí? Y entonces, esta de aquí, va a ser cero. Para la yésima. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, vamos a suponer que todas mis QIs están, o son cero, o ya todas están aquí metidas. ¿Vale? Entonces, estamos viendo ese ejemplo particular. Entonces, vamos a poner esto así. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué pueden ustedes interpretar de esta ecuación? Que no depende del tiempo. ¿Qué no depende del tiempo? ¿El lagrangiano no depende del tiempo? Pero sí depende del tiempo. Ah,
¿Eh? Esta de aquí, ¿no? Entonces la parcial de L respecto de la cuyésima partícula, punto, es una constante. Entonces a este le voy a llamar PI y es una constante. ¿Vale? Esto, sí, la parcial de L respecto de QI es igual a cero. ¿Vale? Es una constante y ya, ahora no le voy a poner un nombre. Vamos a ver un ejemplo. ¿Llegó a ser el de? Sí. Entonces vamos a tomar el ejemplo particular de una partícula libre. ¿Va? Entonces, para una partícula libre, partícula libre. ¿Cuál es el lagrangiano de una partícula libre? En cartesianas. ¿Qué más? Y ya, ¿no? La B es cero, pues. Ok, entonces, ¿cuánto vale la parcial de L respecto de X, Y? Donde X, Y es X, Y, Z. Cero, ¿no? Porque no depende de X, ni, ay, sí, no depende de X, de Y, ni de Z explícitamente. Depende de X punto, Y punto y Z punto, pero no de X, Y, Z. Que dos cosas. Que todas mis fuerzas generalizadas están, bueno, más bien que todas las fuerzas generalizadas del sistema, o todas las fuerzas que están actuando sobre este sistema, las puedo escribir de esta forma. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la otra vez que hizo Diego, la fricción no la metimos como un potencial, no la dejamos afuera. Y entonces en nuestras ecuaciones de movimiento sí tenemos que poner las Qs, ¿no? Cuando vimos los multiplicadores de Lagrange. Para el caso del péndulo, por ejemplo, la Q no la metimos en las construcciones, la tensión, entonces sí sale de forma explícita. Pero si yo la consideraba dentro de mis construcciones quitando grados de libertad, esta Q ya no estará, ¿no? Entonces, suponer que esta Q grandota es igual a cero es... Otra vez. O que todas mis fuerzas están en el potencial o que ya las consideré en mi conjunto de coordenadas. Porque tengo una cantidad que es constante en el tiempo. Es una API. Ya te van a ver por qué se llama API. ¿Vale? Entonces, bueno, regresando al ejemplito, a ver si esto aclara, si esto aterriza ideas. Pues ya mi lagrangiano de la partícula libre no depende de las posiciones. Entonces todas estas son cero. Y entonces, bueno, derivadas totales respecto al tiempo de la parcial de L respecto de las X y puntos, o sea, de X, Y y Z, va a ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas estas, que son las P's, son constantes. Vamos a calcularlas. Las P's van a ser la parcial de L respecto de X y punto. Entonces, cuando derive esto respecto al tiempo, respecto de XY, o Y, o ZY, bueno, XY, Z, perdón, se me va a ir este 2 y me va a quedar MX punto. Y esta es una cantidad que es constante en el tiempo. ¿Qué es eso de aquí? ¿Cómo se llama esto? El momento lineal, ¿vale? ¿Y el momento lineal se conserva en las partículas libres? Sí, ¿no? Entonces se dan cuenta con mi formalismo de Lagrange, lo que ya puedo identificar es que si mi lagrangiano no depende directamente de una coordenada, el momento se conserva, ¿vale? Ahora este es el caso de la partícula libre. Vamos a ver otro caso, ¿vale? Pero bueno, esta es una primera motivación. Voy a borrar esto de acá porque ya se saben las ecuaciones de Lagrange. Y vamos a complicarlo un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el lagrangiano para una partícula que cae en caída libre? Cuando agarro una partícula, la suelto. Menos el potencial, ¿cuánto vale el potencial? Ah, pues no sé. ¿Con más o con menos? Menos.
¿Seguro? Entonces, tú estás viendo tu sistema así, ¿no? Esto vale menos MG. MG. O sea, tú cuando me lo dices con menos, significa que entonces estás apuntando hacia abajo. Tú. Sí, no, me dijiste el potencial vale menos MGZ. Ah, pero... Bueno, ahí me causa conflicto porque mi sistema de referencia está para arriba porque estaría cayendo. Pero tú lo pusiste para abajo. Bueno. Yo no lo puse para abajo. Es que cuando tú me das este potencial, ajá, me estás diciendo que mi sistema va así. Porque entonces la gravedad va en va en la dirección Z, porque tu fuerza salió positiva, ¿no? O sea, tú cuando me diste este potencial, para que todo tenga sentido físico, tiene que ser así. Porque si no, si tú me das este potencial y me dices, no, agárrate el canónico XYZ y calculo menos el gradiente de esto de acá, que es tu potencial, me sale esto, entonces me sale que la fuerza de gravedad va hacia arriba. Eso no me queda tan claro. Ah, ok, sí, porque se descarga. Sí. Sí. Sí, todos, ¿de acuerdo? Todos entendieron esto de aquí, ¿o no? Sí. ¿Seguros? Lo repito. A ver, alguien que no sean ellos que ya lo entendieron. Que... Diego dice que usuario de Zoom. Diego dice que si nos puedes explicar esto de aquí. Vale. Entonces, yo les pregunté por la energía potencial de la gravedad, ¿no? Cuando hacia abajo. Él me dijo, menos MGZ. Pero para eso él tuvo que haber supuesto ya que había un sistema coordenado. No me dijo cuál era. Entonces yo le pregunté, bueno, suponiendo que todo va en la dirección Z, ¿tu Z apunta hacia arriba o tu Z apunta hacia abajo? Entonces me dijo, hacia arriba. Y le, perdón. Nada se me sale. Entonces me dijo, hacia arriba. Entonces, bueno, como yo no estoy seguro, voy a calcular el gradiente respecto a Z. Bueno, el gradiente, que solamente va a estar en la dirección Z, hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es así. Bueno, esta es mi fuerza. Y lo calculo. Entonces tengo aquí la parcial respecto a Z. Pues nada más se la quito. Tengo esto de aquí. El menos viene pues, de mi definición de la fuerza. Y me queda de esta forma. Entonces, si te das cuenta, la fuerza que él me dio es una fuerza que apunta en la dirección Z positiva. Ajá. Entonces, como apunta en la dirección Z positiva, si yo quiero que las cosas caigan, mi Z tiene que apuntar hacia abajo. Para que crezca hacia donde crece Z. Depende cuál sea su sistema coordenado. Si él quiere que sea menos MGZ, entonces su Z tiene que crecer así, ¿no? Como a mí no me gusta y yo estoy aquí. Pero porque yo me confundo, yo sí soy estúpido y tiene que apuntar hacia arriba, si no, no entiendo. Pero si ustedes sí pueden, háganlo así, pues a veces se facilitan las cuentas. A mí no me gusta, pues porque soy tonto, ¿no? Pero entonces, este es nuestro. Es ahí donde sé que ya no soy un chavo, ¿no? Entonces le voy a copiar las frases a mi asesor. Y justamente él decía, dice, porque sigue vivo. De hecho, está por ahí, va a dar clase como en 2 horas. ¿Cómo decía este güey? Que... ¿cómo era? Era una cosa así como de... un signo es... En realidad, un signo de entendimiento, algo así. No me acuerdo qué frase decía. Aquí el chiste es que los signos sí tienen significado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vemos fuerzas de fricción, el signo menos, sabemos que no es que va en la dirección Z, bueno, en la dirección negativa, sino que se opone al movimiento, por ejemplo, ¿no? O cuando tenemos la ley de Faraday-Lenz en electro, tenemos un signo menos y eso es conservación de la energía. Si tuviera más, crearíamos energía de forma infinita, ¿vale? Entonces, los signos son mucho más importantes. No voy a decir mucho más importantes. Los signos son muy importantes
cuando hablamos de física, ¿no? O sea, porque justamente reflejan que hay un entendimiento detrás de las formulaciones que estamos viendo. ¿Vale? Entonces, justo, ¿no? Como decir, solo es un signo, creo que será mejor si él me hubiera, es más, hubiera sido mejor que se equivocara y me dijera, ahí estaba como z cuadrado. ¿No? Sería mucho mejor que se equivocara así a que se equivocara con el signo. ¿Vale? Cuando uno duda del signo, lo que hay que hacer es, bueno, pues se ha el signo, pero el signo va a ser que se está haciendo, ¿no? De la duda de pues, estamos hablando de la duda de eso, esa fe, eso ya era lo que estaba. Sí, sí, porque justamente, o sea, lo que tenemos aquí es que definimos esta cantidad como pi, ¿no? Entonces lo que tengo aquí es que la derivada respecto al tiempo del pi es igual a cero porque todo esto está igualado a cero, ¿vale? Entonces aquí la pi es mi cantidad conservada. Y en el caso de la partícula libre, pues sí sabemos que el momento se conserva en x, y z, ¿no? Es lo que calculamos aquí. Voy a repetirla que no te escuché. Ah, la clase es que hemos considerado el caso por lo menos en un pi a la misma. Entonces, esa es la porque el peso pone cierta fuerza y la fuerza de la. Sí, es lo que estamos haciendo aquí. Dame dos minutitos y hacemos ese ejemplo. Entonces, bueno, justo, ¿no? Regresando a este de la gravedad, pues vamos a hacer las cuentas. Lo que sí sabemos es que la parcial de L respecto de las x y punto. Porque todas estas son iguales y esto no depende de x y. En los tres casos voy a tener mx punto. ¿Vale? Entonces vamos a calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange. Para x y para y, sabemos que la parcial de L respecto de x es igual a la parcial de L respecto de y, que esto es cero. Esto significa, con justamente la propuesta que tenemos aquí, o bueno, con el desarrollo que tenemos ahí, que los... Y estos son los p's, ¿no? Que las P's punto, la derivada total respecto al tiempo de las PX y la derivada total respecto al tiempo de PY son cero, ¿no? Es decir, sabemos que MX y MY punto, estas son cantidades constantes en el tiempo, ¿vale? Se conservan los momentos en X y en Y, pero ¿qué pasa con Z, ¿no? Que es justamente la pregunta que hacían. Pues sabemos que el PI, bueno, el PZ, pues sí es M, Z punto, ¿no? Entonces, de un lado, la ecuación de Euler-Lagrange me dice que la parcial respecto al tiempo de M, Z punto, va a ser igual a la parcial de L respecto de Z, ¿no? Y esto me va a dar, este es menos, entonces el otro lado pasa con más, y entonces es directamente menos, MG, ¿no? Entonces la parcial de L respecto de Z. Y entonces, en este caso, aunque mis Qs mayúsculas hayan sido cero, sí que tengo las fuerzas del sistema metidas en la U, que al final de cuentas están metidas en el lagrangiano. Entonces, como mi lagrangiano sí depende de Z, pues esto no se cumple, ¿no? Digo, la ecuación de L es Lagrange, sí, no, no se cumple que esto sea cero. Entonces, cuando despejo esto de este lado, me va a quedar que la parcial de la derivada total respecto al tiempo del momento en Z, en este caso, no va a ser cero, va a ser igual a algo. Y ese algo resulta ser la fuerza de gravedad, en este caso. Entonces, aquí se ve directamente pues, que el momento lineal en Z no se conserva, porque hay una fuerza, ¿no? Justamente es lo que pasa, lo que sabemos de la segunda ley de Newton. Un P punto igual a las fuerzas. Entonces en X y en Y, como no hay fuerza, sí se conserva P, pero aquí no, veo que Julia ya la confundí. ¿En qué? O sea, ahí donde dice P, ¿cómo estamos diciendo cuál es la que va a ser? Porque no depende de X ni de Y. Pero, ¿qué cosa? El lagrangiano. Ah,
Bueno, y de Z punto y de Z. Pero no depende de X ni de Y. ¿Sí? Vale, entonces vamos a hacer otro caso. Ya para... Porque parece que como que solamente la parcial de L respecto de las Q son los momentos, ¿no? Entonces voy a borrar todo acá. ¿Qué otro caso creen que sea buena idea estudiar? ¿Qué tipo de potencial es ese? ¿Qué? A ver. Como él no lo hace, ya verás, ¿no? Ah, con la fuerza, ¿no? ¿Cuál es el gradiente en esféricas? ¿Qué? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Para los que no se acuerden, aquí, si este es mi radio vector R, okay. Este es teta. Este es phi. Y este es R, ¿no? Entonces mi gradiente en esféricas en general va a ser, bueno, voy a poner un signo menos hasta afuera. La parcial respecto a R de B en la dirección radial. Así. Más 1 entre R la parcial respecto a teta de B en la dirección E teta, más 1 entre R seno de teta la parcial respecto a phi de B en la dirección E phi, ¿no? Este es E R, este es E teta y voy a poner aquí phi. Este es phi, ¿no? Que básica. ¿Vale? Si no se lo saben, apréndenselo. ¿Cuánto vale la parcial de phi respecto de b? Al revés, la parcial de b respecto de phi. Respecto a teta. Ah, entonces solo es esto. Entonces mi fuerza. ¿Todo el mundo ve por qué? Entonces va a ser... O sea, tengo el menos de aquí, de la definición de la fuerza. Esto me va a dar menos k entre r cuadrada. Sí, dije, no, ¿por qué no me está saliendo? Sí, o sea, este menos es de la definición, este menos es del potencial y este menos es de la derivada. ¿Sí? ¿Sí ven que hay tres menos? Vale. Entonces ya me queda menos K entre R al cuadrado en la dirección radial. Entonces, ¿esta es la fuerza del resorte? ¿Qué fuerza es esta? Podría ser Coulomb, podría ser la gravedad, la ley de gravitación de Newton. Esta en general se llama una fuerza de campo central porque depende de R nada más. Y ya de acá como no te recuerdas, ¿vale? ¿Está en YouTube? Y entonces, en general, solo vamos a tener un potencial que depende de R para este ejemplo, ¿vale? No, no quiero un ejemplo concreto de 1 entre R, 1 entre R al cubo o R al cuadrado, por ejemplo, solo que dependa de R como distancia, ¿vale? En coordenadas esféricas. Aquí sí podemos incluir el caso, por ejemplo, de un medio de m r cuadrado, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo único que voy a pedir es que sea una fuerza central. Es decir, que b dependa de r nada más, únicamente, ¿vale? Y entonces mi lagrangiano va a ser un medio de m. ¿Cuál era la energía cinética en coordenadas esféricas? La calcularon el viernes.
¿vale? Entonces, este es mi lagrangiano. Imagínense que esto está así grandísimo, ¿no? Entonces, pregunta, ¿hay alguna cantidad conservada en este sistema? ¿Hay alguna variable de la cual L no dependa? ¿Cuánto vale la parcial de L respecto de phi punto? Esto va a ser P phi, ¿no? Pero esta va a ser una cantidad constante porque esto no depende de phi. Bueno, porque L no depende de phi. Entonces, cuando derive, me va a sacar este 2, lo va a poner aquí, se me va a ir. Entonces va a tener la masa por R cuadrada seno al cuadrado de teta por phi punto. ¿Sí? Sí. Y esto, por todo lo que ya vimos, es una cantidad conservada en el tiempo. Pero eso no se ve muy momento, ¿no? ¿O sí? ¿Eso se ve como un momento? Aquí era clarísimo que esto era un momento lineal. Bueno, esto es de aquí. Pero esto no, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo? Ah, puede ser, ¿no? ¿Qué unidades tiene esto? Es decir, masa tiene un R y tiene, o sea, si yo separo este en R por R, va a tener aquí un R y algo que depende como algo entre segundo, ¿no? Entonces aquí tengo masa, aquí tengo distancia y aquí tengo una velocidad. ¿Qué cantidad conocen ustedes que sea el producto? Masa por velocidad son unidades de momento. ¿Qué cantidad conocen ustedes que sea, que tenga unidades de distancia por unidades de momento? Esta cantidad tiene unidades de distancia, momento, su producto. Entonces, esto tiene unidades de momento angular. Ahora también podrá tener unidades de energía. ¿No? Bueno, de... ¿Es energía o no? De acción. ¿No? Pero bueno. Entonces estaría padre ver si esto sí es alguna componente, como decía Luisa. ¿Luisa? Sí. Gabriela, perdón. Camila, perdón. Como decía Camila, y a lo mejor sí es... Gabriela, Camila. A lo mejor sí es algo del momento angular, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podemos demostrar si eso no es? Entonces, va. Pregunta. Pfi es L punto algo. Entonces vamos a regresar de lo que ustedes ya saben de física y tengo un campo central. ¿Se acuerdan de las leyes de Kepler? ¿No? ¿Nadie? ¿Las leyes de Kepler? ¿Sí o no? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué describían las leyes de Kepler? ¿Las qué? Ok. ¿Cuál es la...? ¿Cómo se mueven? ¿Qué me pueden decir de los planetas que Kepler... ¿Qué eran que Kepler dijo? Ópticas elípticas, cualquier óptica elíptica, o sea, podemos tener aquí el Sol, y aquí está la Tierra, y aquí está Neptuno, y aquí está Plutón. Bueno, Plutón está más lejos, pero... Ok, ¿y? El foco en el Sol, ¿vale? Bueno, aquí está el Sol, aquí está el foco, y áreas iguales en tiempos iguales también... pero no estoy diciendo así. ¿Pero qué? Bueno, la de áreas iguales en tiempos iguales tenía que ver con alguna ley física. ¿Eh?
Sí. Pero hay una cantidad, ¿no? Bueno. La parte de áreas iguales en tiempos iguales. Esto es equivalente a la conservación del momento angular. Pero en una dirección particular. En la dirección Z, bueno, en la dirección perpendicular al plano. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es que esto les iba a dar la respuesta de aquí, pero si no, no importa, lo calculamos. Pues calculemos L. Entonces, L es R cruz P. Ajá. Entonces vamos a calcular R en la dirección radial cruz P. ¿Cuánto vale P? Va a sacar la masa de una vez. Cruz. Y P, necesito la velocidad, ¿no? En coordenadas esféricas. Entonces, ¿cuánto vale R? O sea, bueno. Quiero R cruz MR punto, ¿no? ¿Cuánto vale R punto en estas coordenadas? Ya lo calcularon, ¿no? La tarea. En el examen. Esféricas. Es R punto en la dirección radial, más R teta punto en la dirección E teta, más R seno de teta, phi punto en la dirección F, ¿no? Pues son cada una de estas, pero sin el cuadrado, ¿no? Porque es una base ortogonal derecha. ¿Sí, no? ¿Sí todo el mundo ve que esto es la velocidad en estas coordenadas? Entonces la parcial R es R en la dirección radial, ¿no? Si yo calculo el punto de aquí, esto es R punto ER más R, la derivada respecto al tiempo del ER, ¿vale? ER es coseno de phi seno de teta en la dirección X más seno de phi seno de teta en la dirección Y más coseno de teta en la dirección X. Si yo lo calculo en R punto, entonces primero es coseno, bueno, saco la derivada de eso respecto al tiempo, ¿no? Entonces, los vectores X, Y y Z son constantes, entonces voy a tener que hacer aquí producto, producto y aquí sale solito, ¿no? Entonces, voy a derivar primero respecto de phi, ¿no? Bueno, primero voy a sacar la derivada del primero, ¿no? Coseno, su derivada es menos seno, ¿no? Entonces, menos seno de phi, este se queda solito, seno de teta, el phi punto que venía de esta derivada, y después al revés, ¿no? Entonces, la derivada de seno es coseno, entonces aquí voy a tener coseno de teta, el coseno de phi, y el teta punto, ¿no? Entonces, todo eso en la dirección X. Más. Y ahora con esto de aquí, lo mismo, la derivada de seno es coseno, ¿no? Aquí voy a tener coseno de phi, seno de teta, phi punto, más el seno de phi solito, seno coseno de teta, teta punto en la dirección Y, más coseno menos seno de teta, por teta punto en la dirección Z. ¿Vale? Solo derive. Y agrupo todo lo que tenga phi punto. Entonces, phi punto, voy a tener aquí phi punto y seno punto. Phi punto y seno de teta por phi punto, lo puedo factorizar. Seno de teta por phi punto. Y voy a tener aquí coseno de teta menos seno de phi en la dirección X más coseno de phi en la dirección Y. Y esto después le voy a poner, voy a factorizar el teta punto. Y voy a tener coseno de teta, coseno de phi, más seno, en la dirección X, más seno de phi, coseno de teta en la dirección Y.
menos, no creo que haya ninguno aquí, pero puedo suponer que sí, seno de teta en la dirección de z. Esto, ¿cuánto vale? Este vector de aquí. Pues en general. Aquí está, ¿no? Seno de teta phi, punto, seno de teta phi, punto. Esto es fi. Y aquí tengo teta, punto. Entonces, esto es teta. ¿Sí? O sea, la derivada respecto al tiempo del radio vector ER, bueno, del vector unitario ER, es esta componente en teta. Bueno, más bien, es teta punto e teta. Y seno de teta fi punto e fi. Y aquí están las cuentas. ¿Sí? ¿No me creen? ¿Sí? ¿Todos han visto esto? Me vieron en electro 1, ¿no? Esto se ve en electro. Si no, chequen el Griffiths, está en la parte de atrás. Ahí sí vieron coordenadas esféricas en electro, o sea, no me pueden decir que no. Ah, pues aquí está, también la base, y también en cálculo. Bueno, es esto. Si no me creen, pueden hacer las cuentas, o pueden checarse el Griffith, pero es esto. Así salía la tarea. Si hacían esta derivada, tenían este sistema y ya todo salía más bonito y mágico. Que el examencito que hicimos es esto. Yo lo hice así, pues. Derivé esto respecto al tiempo, identifiqué, tengo esto, conjunto de coordenadas de vectores linealmente independientes y ortogonales entre sí, y ya de aquí sale la velocidad. Pero bueno, entonces esta es la velocidad, ¿vale? Y entonces, ahora sí podemos hacer el producto cruz de L, ¿no? Bueno, podemos calcular L, que va a ser, voy a sacar la M y la R chiquita. Entonces va a ser R cruz, todo esto de acá, cruz R punto R más R teta punto de teta más R seno de teta F. ¿Vale? Ese es mi momento angular. ¿Cuánto vale R cruz R punto ER? ¿Por qué? Es en la misma dirección, ¿no? Son, lineal, son paralelos, entonces producto cruz es cero. Entonces va a quedar MR, entonces va a tener R teta punto por ER cruz de teta más R seno de teta R cruz FI. ¿No? ¿Cuánto vale esto de aquí? Fi, ajá, esto es Fi, y este, menos eteta. ¿Todo el mundo sabe por qué o no? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, porque es una base normal derecha, ¿no? Entonces, regresando al dibujito de la otra vez es hace 5 minutos. Aquí tenemos el R, el E teta y el F, ¿no? Entonces, si hago E R por E teta, me va a dar F, ¿no? Que es esto de aquí. Si yo hago R por F, así, entonces me va a regresar hacia acá. Entonces va a ser menos eteta. ¿Vale? Y entonces, esto nos va a dar M por R cuadrado, o factorizo. Voy a tener aquí
teta punto por fi más seno de teta menos, aquí me falta un fi punto, ¿no? Por fi punto teta. Y esto también no se, ya se parece más porque aquí tengo un MR cuadrada, pero como que todavía me falta algo, ¿no? Como que no está tan bonito. Entonces, voy a borrar esto de acá. Y vamos a recordar un poquito de nuestras bases. ¿Diego se ve? Entonces, yo había puesto aquí que mi radio vector R era aquí está. Coseno de phi, seno de teta, coseno de teta, seno de phi, y aquí un coseno de teta, ¿no? Esto multiplicado por x, y y z. Esto va a ser una matriz, la voy a igualar, que va a tener el de teta y el f, ¿no? Entonces, algo que habían dicho la vez pasada es que justamente para calcular e teta, yo lo que tendría que calcular es la derivada, bueno, la parcial de ER respecto de teta. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. La derivada de teta, bueno, de seno de teta. Seno coseno, ¿no? Entonces aquí voy a tener coseno de phi, coseno de teta. Aquí voy a tener seno de phi, coseno de teta. Y aquí voy a tener menos seno de teta. Y después el fi va a ser la parcial del ER, perdón, del eteta respecto de fi. ¿Vale? Entonces, vamos. ¿Por qué es el que sigue? La verdad es que no me acuerdo por qué era así en orden, pero me acuerdo que era así. Viene en el ARFKEN seguramente. Igual si no. Sí, ¿sí saben el ARFKEN? Igual lo investigo. La verdad es que no me acuerdo, solo me acuerdo que hace un buen lo hago así. Lo voy a investigar. Pero lo pueden consultar aquí, ¿no? El ARFKEN es como su biblia, su repositorio de matemáticas más importante que van a tener. ¿Vale? Tú ya llevaste MAF, ¿no? Supongo. Tú ya llevaste MAF, ¿no? Sí. ¿No? Ah. Es que él fue el que me respondió que era FI y esas cosas. Supongo que lo tiene más fresco. Vale, ¿no? Entonces, cuando yo derive respecto a phi, este va a ser cero. Y aquí voy a tener cosenos de teta, pero yo creo que estos son unitarios. Entonces, porque además me falta dividirlo respecto a la norma. Porque quiero que sea unitario, ¿vale? Aquí también, pero aquí me da uno luego. Entonces, cuando yo haga esto, se dan cuenta, voy a tener cosenos de phi. Pero como lo voy a normalizar respecto a su norma, pues se me van a ir los cosenos de teta, perdón. Entonces, solo me va a quedar phi. Entonces, la de bar, aquí va a ser menos seno de phi. Y aquí voy a tener coseno de phi. Y espero, entonces, que aquí ya vean claro que aquí está el phi, perdón, el phi, y aquí está el teta. ¿Sí? Yo, pues, si no me creían, ahí está. Aquí está el menos seno de phi en x y coseno de phi en y. Y aquí está coseno, coseno. Seno, coseno. Y menos seno de teta. Y ahora voy a voltear la relación. Entonces voy a calcular x, y, y es z, y lo voy a escribir en términos de r, de teta y f. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? Según recuerdo, tenemos que poner el, digamos, el vector posición de coordenadas esféricas. Luego, tenemos que cambiarlo con la transformación de coordenadas cartesianas. Después de eso, tomar las parciales de R, porque
cada una de las coordenadas, irlas poniendo de, dependiendo de qué componente te dé. Sí. Un poquito chorreado. Pero es ahí donde uno piensa. Es que lo está buscando. Es ahí donde uno piensa, ¿creen que yo voy a hacer eso? ¿Por qué? Es una matriz ortogonal, es decir, tiene determinante 1, si lo calculan les va a dar más o menos 1, bueno, puede ser más o menos 1, y cada una de las columnas son linealmente independientes entre sí, entonces justamente es una matriz ortogonal, basta con que la transponga para que yo tenga la inversa. Entonces, clases de lineal 2, lineal 1, lineal algo, se ve. Entonces, solo la voy a transponer justamente. Entonces, la diagonal se queda igual. Y voy a cambiar estas primero. Entonces, aquí voy a tener coseno de teta y aquí voy a tener menos seno de phi. Voy a cambiar estas de aquí. Entonces, voy a tener menos seno de teta, coseno de phi. Y después estamos aquí por coseno de phi, coseno de teta, y aquí seno de phi, seno de teta. ¿Vale? Entonces ya todo eso está en términos de R, teta y phi. Entonces vamos a escribir todo esto en esas componentes, en R, en X, Y y Z. Voy a borrar allá. Me van a decir, ¿qué madre? ¿Por qué andas haciendo eso? No estaba planeado, la verdad, solo les iba a decir, sí, es esta componente. Bueno, creo que mejor que vean todo el procedimiento. Entonces, L, sin esta de acá, y sin ser garigoleada, es un momento angular. Solo para que no se confundan, tengo aquí MR cuadrada, y tenía teta punto ER menos seno de teta phi punto, no es cierto, son SR, phi y teta. Pero necesito que me dictan porque no veo hasta allá. Entonces, menos MR cuadrada. ¿Cuánto vale phi en términos de X, Y y Z? Más fuerte. Pero no escuché, más fuerte. Okay. Y Efi. Ah, perdón, teta, perdón. Y ya, no. Si hago esto, si me fijo solamente en la componente Z, voy a tener MR cuadrado, teta punto de 0, aquí un menos, seno de teta, phi punto cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo decía Carolina? ¿Sí, ¿cómo? Camila, perdón. Entonces, como decía Camila, sí, es una componente de nuestro momento angular. Es la componente EFI. Ah, bueno, es la componente Z, perdón. La que se conserva en un sistema de fuerza central. Esta conservación del momento tiene que ver con la ley de Kepler. Digo, regresando al ejemplo, al sistema físico que teníamos. Suponiendo que este es nuestro momento angular, y esta es la dirección, no, esta es L, punto de Z. Entonces, L Z. ¿Cómo se hacía esto? A lo mejor se lo guardo cuando veamos campo central, porque no lo tengo preparado y lo voy a cagar.
olviden eso. Imaginen que esto no pasó. Pero bueno, entonces ya tenemos que nuestro sistema de campo central, una cantidad conservada, es esto de acá. ¿Vale? Y esto no es un momento lineal en sí, pero sí es un momento angular, ¿vale? Entonces, en general, es por eso que estas P se conocen como momentos generalizados, ¿vale? Estas P que están dadas al final de cuentas como la parcial de L respecto de QI punto, PI, son nuestros momentos generalizados, ¿vale? Y bajo el supuesto de que siempre tengamos esta R de aquí, perdón, bajo el supuesto que siempre nuestro lagrangiano no dependa de la coordenada yésima, de las ecuaciones de Euler Lagrange, que ya lo borré, voy a tener directamente, le voy a poner esto sería igual, bueno, menos la parcial de L. Esto sería esto, ¿vale? Entonces, siempre que tengo lagrangiano que no dependa de la yésima coordenada, su momento va a ser una cantidad conservada. Otra vez, bajo el supuesto que todas las fuerzas también ya estén o en mi lagrangiano o en mis construcciones, ¿vale? Si tengo fuerzas generalizadas, pues sí, en efecto no se va a conservar, ¿no? Porque esta igualdad ya no va a ser cero. ¿Vale? Y aquí hay una pregunta. Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Que no se conserva el momento qué? Aquí. Ah. Aquí tenía L en general, ¿no? Entonces tenía MR cuadrada que había factorizado. Aquí está teta punto en la dirección de phi. Y aquí está menos seno de teta, phi punto en la dirección de teta. Y estos son los vectores que me dictaron ustedes. Al final, lo que sí sé es que esta cantidad, esta todo este productorio de aquí, esta es una cantidad conservada, constante en el tiempo. ¿Vale? Entonces aquí yo tengo tres coordenadas. Tengo L, LX, LY y LZ. Entonces todos tienen R cuadrado. ¿Qué pasa si yo calculo L punto X? Pues esto sería MR cuadrado. Teta punto por menos seno de teta menos seno de phi, perdón, menos seno de teta phi punto coseno de teta coseno de phi. Todo esto es L en la dirección X y L en la dirección Y, pues va a ser algo semejante. Perdón. Así, ¿no? Ajá. Entonces, aquí vamos a tener teta punto coseno de phi menos seno de teta phi punto seno de phi coseno de teta. Entonces, este es LX, este es LY y este es LZ. LX y LY no se conservan. La única que se conserva es esto de aquí, porque esto de aquí es justamente esto de acá. O sea, más bien la conclusión es al revés, ¿no? O sea, yo sé que de mi sistema en coordenadas esféricas de un campo central, esta cantidad es una cantidad conservada y está. Yo ya me la sé, ¿no? Entonces dije, yo sé que esto tiene unidades de momento angular, ¿no? Vimos que tenía la distancia por unidades de momento. Entonces, pues el único momento angular que conozco es R cruz P. Entonces lo calculé, pasamos todo este desarrollo y cuando lo teníamos en estas coordenadas, dijimos, no se parece. Bueno, yo dije eso. Y dije, bueno, pero pues esto es en phi y teta. Pues qué tal si lo pongo en x, y, y z, que fue lo que hicimos acá. Y entonces dio la casualidad que este salió a ser, este fue nuestro p. Entonces más bien, o sea, yo no concluí nada de calcular el momento, sino que yo tenía esta cantidad que se conservaba y dije, pues voy a ver si es alguna componente de las L's. Y dio la casualidad que fue la componente Z. ¿Vale?
Ah, bueno. Entonces, esto sí lo hacía en coordenadas de este estilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo hubiera usado coordenadas cartesianas. Si yo hubiera dicho, ah, pues mi lagrangiano, será un medio de m de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado menos un potencial que depende de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Porque este es r, ¿no? ¿Qué cantidades conservadas podemos identificar aquí? Pero es el mismo sistema, ¿no? Está raro, ¿no? Como en un sistema coordenado sí hay cantidades conservadas y en el otro no. ¿Qué? ¿Aquí por qué creen que hay una cantidad conservada? ¿Qué significa que tenga una fuerza central, por ejemplo? Vamos a pensar en nuestros sistemas aquí, ¿no? Entonces, no sé cómo ponerlo. Pensemos que tengo una fuerza tipo resorte, para no poner siempre Coulomb. Entonces, tengo una fuerza resorte, va a haber, siempre va a ser radial hacia este punto, ¿no? Aquí, justamente, lo que estamos diciendo es que mi lagrangiano no depende de phi. Esto significa que si yo agarro a phi y lo transformo y le pongo phi más un phi cero, yo estoy físicamente rotando mi sistema, ¿no? ¿Y esto le hace algo, esta rotación? Se ve exactamente igual porque es una simetría, ¿no? Entonces, justamente, la elección de coordenadas me permitió encontrar esta simetría de una forma así inmediata y súper fácil. ¿Qué significa cambiar teta si lo hiciera yo en x, y y z? Es más, perdón, déjenme reformarlo todo. Transformar en phi este sistema es cambiar esto de acá, ¿no? De una forma sencilla. ¿Qué pasa si aplico esa transformación aquí? ¿Qué cambia dentro de mi lagrangiano su dependencia con las coordenadas cuando yo hago esa transformación? Nada, ¿no? Así hace lo que el viento parece. Se queda exactamente igual, justamente pues por eso que yo puedo encontrar esta coordenada. Perdón, esta cantidad conservada. ¿Qué pasa? Pues si quiero hacer este cambio, pero en x, y, z. Entonces está cabrón, porque tengo que agarrarme una matriz, transformarlo y bla, bla, bla. Y no sé cómo voy a hacer esto, pero aquí ya va a estar muy distinto. ¿Vale? Entonces, en este sistema, yo no puedo encontrar esa simetría. Justamente mi lagrangiano se va a cambiar, y como cambia mi lagrangiano van a cambiar mis cantidades, todas las operaciones que hicimos aquí, y entonces pues esta sí va a depender de cuál x, y, z me agarre, ¿no? De qué sistema de coordenadas me agarre. Entonces es por eso que nosotros no podemos encontrar la cantidad conservada. Ahora, es un sistema físico y describe lo mismo, entonces sí la debo de poder encontrar, solamente que ya no me va a ser tan directa como decir como, no depende de una coordenada, pues no hay... hay una cantidad conservada, ¿no? Es ahí donde nosotros podemos ver la importancia, una vez más, de la elección de mis coordenadas generalizadas y identificar mis construcciones, ¿vale? ¿No? Porque justamente una elección sensata, pensada, analizada, no sé, los adjetivos que le quieran llamar, de este tipo de cosas, como de estas coordenadas, va a ser lo que me va a permitir encontrar cantidades conservadas o, digamos, constantes físicas. Y no. Es el mismo sistema una vez más, pero pues yo sé que es más fácil escribir R que escribir la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿no? Entonces, en este sistema particular, me fue muy sencillo encontrar las cantidades conservadas porque tengo una elección de coordenadas generalizadas que me facilitan la vida. Yo lo puedo hacer de esta forma. Nadie me está diciendo que no, pero es más complicado. ¿Vale?
Por eso es como muy, muy, muy importante que practiquen siempre qué coordenadas necesitas utilizar. No es un poquito lo que decía Diego la otra vez, ¿no? O sea, el formulismo de Lagrange, pues sí es un poco como a prueba de tontos, ¿no? O sea, como una vez que ya tienes tu lagrangiano, todo sale así, es derivar. Digo, hay que tener cuidado, bla, 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 pero ya está, una vez que tengan el lagrangiano. ¿Cuál es la dificultad? Encontrar el lagrangiano y sobre todo, ¿en qué sistema coordenado lo voy a escribir? ¿Vale? Entonces, al final de cuentas, como que nuestra meta final va a ser encontrar este conjunto de coordenadas. Es como la parte más importante y después solo se arrastra el lápiz. Con cuidado, pero solo arrastra el lápiz. ¿Vale? Entonces podemos tomarnos un descansito de 5 minutos, procesan esto y vamos a empezar o a proponer cómo es que yo podría, de este sistema conservado bonito, pasar acá. ¿Vale? Entonces 5 minutitos. Pues si quieres, digo, parar la... Bueno, yo lo paro. Pero ya que el otro sea otro videito, ¿no? Que el otro sea otro videito. Ay.